Buenas tardes, disculpen la demora, eh, época de parciales, justo dentro de otra materia estaba con un parcial práctico. Eh, retomemos el último tema para su examen de fisiología, que es regulación de la temperatura corporal y fiebre. No sin antes, eh, desearle feliz día, no nos hemos encontrado, pero valga mi felicitación para todos ustedes por... Eh, porque van a ser futuros médicos y por el día del estudiante, no sé que ya ha pasado, pero espero lo hayan pasado muy bien. Bueno, cada uno de ustedes sabe cuánto se dedica a su formación y cada uno de ustedes sabe que eh, están estudiando una carrera noble, una carrera con mucho rédito en lo personal. Quiere decir la gratitud humana no tiene precio. Eh, el beneplácito de ayudar a otra persona es lo más grande que tal vez Dios nos ha podido dar. Bien, de todas maneras, ahí está. Feliz día de futuros médicos y feliz día del estudiante. Podemos hablar de la temperatura corporal haciendo alusión a lo que ustedes han visto en sangre. ¿Qué han podido describir cuando han llevado el tema sanguíneo? ¿Tengo retorno, Erika? Sí, doctor. <laughs> Gracias. Entonces, cuando ustedes han llevado el capítulo de sangre en Fisiología 1, tengo que reconocer que la temperatura sanguínea, primer concepto, es de 38 grados centígrados. La temperatura sanguínea. Bajo ese precepto, digo, existe lo que se llama la temperatura periférica o lo, la, la temperatura cutánea. Entonces, la temperatura de la piel se diferencia mucho a la temperatura central. Entonces, nosotros marcamos eh, valores intervalo de esta temperatura central. Quiere decir, eh, para que nosotros tengamos en cuenta que la temperatura sanguínea tiene este parámetro de 38 grados centígrados, eh, nuestros parámetros periféricos, nuestros intervalos periféricos, tendrán que ser entre 36 grados centígrados a 37.5 grados centígrados. Me vuelvo a recalcar. Nosotros tenemos una temperatura de la sangre de 38 grados centígrados. Tenemos un intervalo de la temperatura periférica que representa la temperatura central. Porque lo que yo no estoy tomando es la temperatura de la sangre, o pues sí estoy tomando las temperaturas de la sangre con los diferentes medios de... Valoración. Lo que yo hago es valorar. Valoro las características periféricas y hago una relación de dicha temperatura con la temperatura central. Entonces, esa temperatura de 36 a 37.5 eh, va en, en relación a lo valorado periféricamente que... Eh, si tengo esta temperatura, 30, para que ponga una comparación, 38 grados centígrados en sangre es igual a decir 36.5 a 37.5. Entonces, es lo mismo que decir, yo sé que la sangre va a estar a 38 grados centígrados, si sé que mis temperaturas periféricas demuestran eso, estoy queriendo aclarar lo que dice Gait cuando habla de la temperatura central normal. Entonces, la temperatura central normal es lo mismo, es decir, esto está representando esto en la parte sanguínea. Por eso es que Gaitón se refiere a 36.5 y 37.5 como temperaturas centrales. ¿Bien? Haciendo referencia a que se ha entendido el capítulo de sangre y se ha podido entender que la temperatura sanguínea es de 38 grados centígrados. Muy bien. Cuando una persona está expuesto al medio externo, eh, donde eh, eh, la temperatura varía, ¿no? entonces dicha temperatura puede hacer variar las características de la temperatura corporal. No solamente el medio externo, también las características de un ejercicio extenuante. Entonces, una, el ejercicio extenuante puede hacer elevar la temperatura de manera normal a los 38.3 grados centígrados. Esto coordinarán para hacer la práctica con su docente de prácticas hasta 40 grados centígrados. Pero ¿qué diferencia entre esta temperatura a la cual una persona llega cuando el medio externo está eh, de la misma manera elevada la temperatura o cuando la persona realiza un ejercicio agotador? Es que inmediatamente se ponen en juego los distintos medios para regular la temperatura corporal. Entonces van a existir mecanismos termorreguladores posterior a encontrar estas respuestas. Lo mismo cuando la persona tiene frío, cuando la persona tiene frío, lo ideal es mantener las características del cuerpo eh, eh, o la temperatura sanguínea ideal. Pero ¿qué va a pasar con la temperatura periférica? Puede bajar hasta 35.5, así como la temperatura periférica que nosotros hemos eh, mencionado en un momento puede llegar a 38.3 y 40. Y no considerarse un estado febril, que ya vamos a hacer la definición de que es un cuadro constante o la alteración eh, de manera uh, alterada de la temperatura corporal. No, estos estados se justifican en relación al medio externo y se justifican en torno a la actividad física, no para aumentar y generar estas variaciones térmicas. Entonces nosotros tenemos eh, temperaturas, por eso uh, Guyton menciona acá en las primeras horas de la mañana, en las primeras horas de la mañana tenemos una temperatura que oscila entre los 36 grados. Muy, muchos niños eh, eh, Activos en el intervalo habitual de normalidad, llegan a la temperatura de 37,5. Por eso, ahora, cuando ustedes eh, van y se toman la temperatura con el infrarrojo en los centros, ¿qué, ¿cuál es la temperatura idónea que tiene que tener eh, a partir del infrarrojo? Que si no es en las primeras horas de la mañana, eh, eh, que si no es un niño. Que si no es un niño, hay que tener estos criterios, criterios para saber usar ese infrarrojo, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño llega al 37, 36 al 37.5 de manera normal. Y no lo puedo considerar como fiebre. Entonces hay muchos de los que manejan el infrarrojo en supermercados, en diferentes lugares, que lo consideran fiebre a este estado, sin conocer la parte fisiológica, ¿no? En algunos casos, por eso eh, va eh, incluso... Eh, lo que hay que ver es la temperatura del medio externo. Más bien en Cochabamba no llegamos o no superamos de los 30. Pero en otros lugares como en Santa Cruz, Riberalta, allá por eh, Tarija, ¿no? Eh, llegan a 35 grados tranquilamente, ¿no? Por el lado del Chaco. 35 grados, a 40 grados centígrados, igual en la parte de Riberalta. Entonces. En, esas, en esos lugares yo no tendré que considerar que el individuo venga y yo espere tomar temperaturas de 36 a 37 como normales, como normalmente está, sino va a depender también del medio externo de esas temperaturas. Por eso acá uh, Gaito marca lo que es el ejercicio intenso. Entonces en el ejercicio interno, la, intenso, las temperaturas van a llegar a 39 40 grados con intervalos eh, de normalidad. Por qué? Porque existe un mecanismo termorregulador que va a dar el equilibrio a dicha situación. Entonces, vayamos a entender dicho equilibrio. Dicho equilibrio se da entre la tasa de producción de calor y lo que se llama la pérdida de calor. Nosotros tenemos que regular la temperatura corporal eh, para cuando el medio externo así lo requiera. Ya sea con calor o el medio externo esté con bastante calor o con bastante frío. Entonces, la temperatura corporal tiene que mantener dentro del de concepto de Guyton, que dice homeostasis, para eh, mantener el equilibrio en el cuerpo. ¿no? Vayamos a hablar de la producción de calor. Entonces, si nosotros hablamos de la producción de calor, existen diferentes eh, eh, mecanismos metabólicos que van a incidir en la, entre la temperatura corporal. ¿Cuál, por ejemplo? La tasa metabólica basal. Eh, todas las células tienen actividad. Dígame qué célula no tiene actividad metabólica. Todas las células tienen tasa metabólica basal. Eso incide sobre la producción de calor. Tasa extra del metabolismo. ¿Por qué? Por la actividad física acá está un individuo que está corriendo. Entonces, eh, cuando un individuo realiza actividad física, existe una tasa extra de metabolismo por las contracciones musculares. Eso genera producción de calor. Metabolismo añadido por hormonas. ¿Qué hormonas van a hacer que se generen efectos eh, de metabólicos en la, en, la, en la célula? Vamos a tener la tiroxina. Vamos a tener la hormona de crecimiento vamos a tener la testosterona. Y otra que no menciona Gaiton y que yo les estoy mencionando son los estrógenos. Entonces, los estrógenos, que son las hormonas metabólicas de las mujeres, tienden a producir esto. La progesterona también es otra, otra hormona metabólica. Entonces, vamos a ver estas, estas hormona, hormonas en la menopausia o la alteración de estas hormonas que llevan justamente a la mujer en la menopausia a sentir esos sofocos que... Eh, ellas manifiestan como síntoma, ¿no? Entonces, las mujeres en la menopausia, ¿qué? Eh, por eh, tener un metabolismo añadido en relación a alteración de las concentraciones de hormonas, eh, lo que pasa en la menopausia es que de un momento a otro suben los estrógenos, bajan los estrógenos. Se alteran los estrógenos, bajan los estrógenos. ¿No? Hay un juego en la concentración de hormonas. Y eso genera lo, esta sintomatología de los sofocos. Lo que nosotros tenemos que hacer es equilibrar. Por eso le damos estrógenos a la mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, por eso. Ella tiene pico, luego baja. Luego tiene pico, luego baja. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener una meseta de esa concentración de estrógenos. Bien, entonces ahí está la, la explicación de las hormonas. El metabolismo extra, lo mencionamos por algunos agentes como la adrenalina y la adrenalina, ¿no? En la reacción de lucha y huida, por ejemplo. La actividad química de las células, no se olviden que... Eh, eh, puede existir un, un aumento de la actividad celular y ese aumento de la actividad celular uh, realiza aumento de producción de calor y hablamos sobre la absorción digestión de alimentos entonces ya les he dicho sobre su alimentación cuando su alimento es más pesado más metabolismo adicional genera y producen pérdida de calor entonces, imagínense comer un alimento pesado, hablo de grasas, hablo. Eh, no es lo mismo puedes comer pescado que la carne de, de cordero. No es lo mismo comer chicharrón que la carne de pescado. Si ustedes comen pescado con ensalada, van a ver que no transpiran ni una gota. Pero si ustedes están comiendo chicharrón caliente, eh, eh, ¿por qué? Porque implica un metabolismo adicional para la digestión de dichos alimentos. Acá por eso se los he dibujado una dona. Entonces la dona, igual lo mismo, está fritada, en el, se coloca el aceite, luego miren la, la, la porción de chocolate más. no Entonces aumenta la, la, la característica del metabolismo para la digestión. Entonces eso genera un efecto termogénico en, eh, en esto de la digestión del alimento. A tal grado que la persona después de comer tiene sueño. Mientras más pesado el alimento, más sueño le da a una persona. Mientras menos pesado el alimento, lógico, no vamos a perder energía para absorber nutrientes de ese alimento. Vamos a ganar energía. Entonces, qué ideal equilibrar nuestra dieta. Eso no les quiere decir que como cochalos no vayan alguna vez a comerse su chicharrón, no vayan a comerse alguna vez su, su trancapecho, ¿no? pero hagan actividad física. ¿no? Siempre bajo el concepto de hacer actividad física. Desen el gusto, pero hagan actividad física no genere nunca el desequilibrio en su vida. Porque ante la ingesta, cuidado que digan, no, el doctor nos ha dicho, no coman chicharrón. Y estaba comiendo chicharrón en, 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 en Sacaba. No, pues obviamente que alguna vez yo voy a, voy a comer un chicharrón para dar el gusto, pero bajo la explicación fisiológica no será pues mi dieta de, de, de cada fin de semana, veramos una vez al año. ¿no? Ahí la, la característica de la diferencia. La pérdida de calor tiene que ir en relación a esto que es la producción de calor. Yo tengo mecanismos en la parte eh, estructural y metabólica que me ayudan a perder calor. Y voy a tener también mecanismos estructurales que no me van a ayudar a la pérdida de calor. ¿no? Ahí voy a hablar ahora del sistema aislante del organismo. Voy a tener primero la pérdida de calor en relación, un, Cómo se va a producir esta pérdida, mientras se produce la, las diferentes tasas metabólicas por la adrenalina, la hormona de crecimiento, la tirosina, entonces dicha célula tiene que transportar eh, el calor producido por ese metabolismo desde el lugar, desde la célula, imagínense desde el hepatocito y hasta la piel, o sea desde todos los lugares donde se producen el, todo, todos los lugares metabólicos intrínsecos imagínense el epitelio del intestino la parte del eh, hígado la estructura encefálica imagínense la médula ósea donde hay eh, eh, proliferación eritropoyesis entonces todo ese calor tiene que ser dirigido hasta la piel porque la piel es el encargado de realizar y el organismo encargado de realizar la pérdida del calor entonces uno, ya, lo hemos llevado todo el calor desde las células hasta la piel. Ahora, ¿cómo la piel ceda ese calor al medio externo? ¿Por qué? Y esto va a variar también. Porque existen personas que tienen más vándulas sudoríparas que otras. Y eso es una característica de raza, es una característica genético-hereditaria. Y eso va a influir sobre la rapidez con la cual la piel va a perder calor hacia el entorno. Uno es el transporte y el otro la rapidez con la cual la piel va a ceder al entorno. ¿Y de qué va a depender esa rapidez? De que la piel tenga esos mecanismos. Y esos mecanismos serán glándulas sudoríparas, serán eh, características eh, genético-hereditarias del, del, del individuo. ¿Bien? Eso en relación a la característica de eh, mecanismos de producción y la parte de eh, pérdida de calor. Vayamos a describir entonces cómo eh, es que el sistema que aísla el centro del cuerpo eh, eh, de, la, de, la parte periferia, de la parte periférica cutánea, ¿qué quiere decir esto? Eh, lo que vamos a decir es que la parte de piel, la parte de piel eh, y el tejido subcutáneo en particular, la, la, la grasa, aquí vemos un, un gordito de la clase. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a mencionar de esa grasa? Um, la grasa tiene importancia porque conduce el calor, pero lo va a hacer no a la velocidad que nosotros quisiéramos, porque lo va a hacer a un tercio de la velocidad que eh, eh, normalmente sería si no existiera tejido graso. Me explico. Cuando una persona tiene más grasa lo que va a hacer esta grasa es de servirle de aislante térmico qué bien para las situaciones de frío pero qué mal para cuando la persona entra eh, o vive en, en climas cálidos como en Beni Cochabamba Santa Cruz por qué porque esa persona si tiene que conducir tiene que conducir transportar el calor hasta la piel hasta la piel se va, a ver, se va a ver obstruida dicha conducción y dicha rapidez porque por la presencia de tejido graso entonces cuando la grasa eh, eh, es mayor estos individuos disminuyen la velocidad de, eh, de eliminación del calor entonces Gaito menciona que solamente un tercio, un tercio de, velo, de, de la velocidad normal de la, del transporte del calor va en relación a la grasa, al tejido subcutáneo. Quiere decir sobre la grasa no hay buen flujo sanguíneo. Entonces eso, eso me altera uno la pérdida de calor de estos individuos de lo que lo normalmente debería ser en relación al índice de masa corporal. ¿no? Pero, ¿qué beneficioso es cuando vivimos en el frío? No? Ah, cuando vivimos en el frío, sirve de un aislamiento térmico en relación a, la, a las características del medio externo. Mucho depende, dicha velocidad, entonces, del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo desde el centro del organismo, desde las células que están produciendo el metabolismo, van a ir a transferir el calor. ¿Cómo entiendo esto? Entendiendo que la piel, la epidermis ahí está la piel, va a tener distintas uh, arterias, venas y un sistema capilar que me permita dicha irradiación de calor. Entonces, la velocidad con la que fluye la sangre la velocidad con la que fluye la sangre hacia la piel, me va a ayudar para qué? Para dispersar el calor. Entonces, si una persona tiene buena circulación, eso va a ayudar a dispersar el calor. ¿Cómo estará la circulación de las personas obesas? No estará pues adecuada, no será una circulación adecuada. Entonces, esa... Esto de la circulación explica también por qué en los obesos se reduce un tercio la circulación hacia la piel y la, la consecuente diseminación del calor corporal de estos individuos. Muy bien, vayamos a relacionar el efecto de la temperatura ambiente con los fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación. Nosotros tenemos una temperatura, miren, a partir de los 27 o 25 grados, entre 24 y 25 se considera una temperatura ideal. Ideal para el cuerpo mismo, entre los 24 25 es una temperatura ideal. A partir de los 25 26 grados, el cuerpo responde a la temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir? Entre los 25 y los 26 ya no va a existir una tonicidad mantenida para el efecto de vasoconstricción. Vamos a tener, a lo contrario, un ascendente hacia el fenómeno de vasodilatación. A mayor temperatura ambiente, mayor efecto de vasodilatación. Por eso, a temperatura ideal, nosotros estamos tranquilos. El termostato de los eh, de los eh, ambientadores, de los, eh, ya se me fue el nombre de los de lo que ponen ahí en el, en los distintos lugares. Eh, ya me olvidé. ¿Alguien que se acuerda cómo se llaman esos aparatos para controlar la temperatura? ¿Termómetros? No, 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 en el medio externo para, para que se tenga una temperatura adecuada, ni frío ni calor, ¿qué se llama? No los ventiladores, obviamente, algo más sofisticado que los ventiladores. Se me ha ido. Aire acondicionado. Termostato, doctor. ¿no? Excelente, ahí está, pues, aire acondicionado. Entonces, los aires, los, el aire acondicionado, ¿a cuánto lo marca? Tiene que estar pues, entre los 20, 22, 23, 24. Eso es lo ideal para el aire acondicionado. Obviamente que si la temperatura externa está mucho mayor, lo vamos a bajar un poquito más, lo vamos a bajar a 21, a 20. Pero lo ideal de mantener esto es el efecto fisiológico del cuerpo que se está entendiendo, es los 24, la temperatura ideal. Se lo llamo. Entonces, ¿por qué? Porque posteriormente el cuerpo reacciona y va a producir este efecto de vasodilatación. Eh, eh, con este efecto de vasodilatación y con lo que acabamos de hablar del efecto de, la, de que se tiene que transportar hacia la, pe hasta la piel para la pérdida de calor, cómo la piel va a generar aspectos físicos para perder esa, esa eh, para dar lugar a la pérdida de calor. entonces vamos a empezar a hablar de estos mecanismos. Estos son los aspectos físicos. ¿Cómo la piel va a perder calor? Entonces, nosotros primeramente hablamos de la radiación. Acá está la radiación. El 60% del calor, del calor corporal es eliminado por radiación. Entonces, acá está una persona desnuda. Y cuando una persona está desnuda, uno puede eliminar calor. El 60% por radiación. El cuerpo da una emisión de radiación infrarroja, una emisión electromagnética. ¿Han visto Alien alguien versus depredador? Entonces, ¿han visto al depredador cómo ve a los humanos con sus porciones infrarrojas? Si el humano genera calor, entonces ahí está, el depredador lo ve. ¿Por qué? Porque el humano genera esta onda electromagnética, ¿no? Y es por donde nosotros más calor perdemos. Entonces, dentro de la regulación de la temperatura corporal, la radiación es una de las características más importantes para la pérdida de calor. Vamos a hablar ahora de la conducción al 3%. Ahí recuerdan cuando se sentaban en la universidad. Voy a evocar sus recuerdos. En, en laboratorio, en las salas de la, del, del anfiteatro, en donde quieran, que estaban, o en las graditas, ¿no? Se sentaban ahí en las gradas varias veces, los veía varios de ustedes, mientras yo iba corriendo por las escaleras, haciendo ejercicio, es pues bien tranquilo, ¿no? Algunos de ustedes que no han sido mis estudiantes me han debido ver también ahí corriendo. ¿Qué van a hacer? Van a, a, a las, hacia la superficie, eh, van a emitir calor al entorno. Al entorno cercano. Es así que los objetos sólidos, como esto que les describía, la silla, eh, las, las gradas de la escalera de la universidad, la, la, una cama, es donde eh, vamos a generar conducción. Una pérdida de calor por vía aérea transmitiendo dicho calor a estos objetos. ¿no? Entonces, perdemos, le transmitimos el calor. Y perdemos una razón de 3% solamente en relación a esto. Pero va, va, va a influir algo importante en esto del mecanismo de conducción. El aire que está circulando. Ustedes, por más que estén calientitos, se disminuirá la, la, la conducción hacia los objetos si el aire, el aire del medio ambiente, eh, eh, tiene una temperatura mucho menor. Una vez que la temperatura del aire adyacente, eh, ¿qué va a hacer? Va a dispersar dicho calor y será menor la temperatura de conducción. Si ustedes están en un ambiente ventilado, entonces la, 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 no esperen encontrar su silita calientita. Es muy diferente que si el ambiente está cerrado en un ambiente expuesto, en un ambiente afuera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las corrientes de aire... Como vamos a ver, van a generar un efecto refrigerante. Entonces, eso para la conducción, para tomarlo en cuenta. Muy bien, otro, otra de las características de, de pérdida de calor es la evaporación. Y vamos a ver, en relación a las glándulas sudoríparas, cómo las glándulas sudoríparas me ayudan a, a través del agua que se evapora en la superficie cutánea, perder calor en relación al 22% de la, de la eliminación del calor corporal para la evaporación, ¿no? A través del sudor. Bien, ¿qué más en relación eh, a la característica de la, de, la, de la pérdida de calor? Lo que les decía, las corrientes de aire para el ser humano actúan como un efecto refrigerante. Entonces, si una persona se expone al viento, lo que va a hacer es que la capa de aire que entra en contacto con la piel eh, se va a sustituir por otra nueva y eso genera que eh, hayamos diseminado a través de conducción el, el calor corporal. ¿no? Es por eso que una persona con fiebre, yo no la tengo que abrigar. No la tengo que abrigar. A lo contrario, ¿no? a los niños, obviamente, se entiende el estado de escalofríos, que lo vamos a hablar en breve, pero el, lo, que no, lo que no entienden es que si esa persona está dando con escalofríos, con una alteración de la, de la percepción de la temperatura a nivel del hipotálamo, que es los escalofríos, no está con baja temperatura, está con fiebre. Por lo tanto, tenemos que. Eh, eh, Meterlo al efecto refrigerador del viento con poca ropa, o tenemos que eh, meterlo a la ducha, porque el agua también posee un, una característica específica para la distribución o la conductividad del calor. Por eso Gaito menciona que la conductividad del calor dentro del agua es muy grande. Por eso, cuando una persona está con fiebre, ¿qué hacemos? Utilizamos el agua, la suspendemos en el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene eh, bastante conductividad de calor. Eso si no le vamos a meter pues, a una ducha caliente con, con fiebre. La temperatura tendrá que estar menos de la temperatura normal. Uh, tendrá que ser agua tibia. Tampoco le podemos meter al agua fría porque le podemos hacer dar un, una, un desequilibrio térmico. Pero sí, una, un poquito más de eh, uh, la temperatura media la temperatura del ambiente, un poquito más de la temperatura del ambiente y va a tener también en consideración cómo está la temperatura atmosférica, ¿no? Entonces, para poderle introducir a, a tomar un baño de agua y producir eso. Lo que les decía, la indumentaria reduce la pérdida de calor, la conducción y la convección a través del aire. Eh, miren este individuo con semejante chalina, entonces miren cómo ese individuo va a perder las características, pues, del del, del calor. Este individuo se debe estar asando, no quiero imaginar cómo está este individuo ahí semejante chalina, ¿no? Eso parece uno del Ártico. Entonces, la indumentaria me impide esta pérdida de calor, ya sea por conducción, ya sea por convección. Eh, incluso la, uh, eh, bueno, las características de sudoración van a estar en este individuo, pero solo representan un 22%, así es que eh, me interesan más otros medios. Exponerlo al medio para... Eh, para...